nuestra mañana a Claudio López. Claudio integra el Comité de Bienestar Policial. Hablamos con él luego de aquel encuentro inicial informal que hubo entre el ministro Castro y los integrantes de algunos, no todos, del COBIPOL. Y bueno, también el mismo Castro nos había anunciado y anticipado la reunión que se desarrolló ayer. Por esta razón le vamos a preguntar a Claudio cómo estuvo ese encuentro. Claudio, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días a todos buenos días a todos mis compañeros también. Así que, bien. Bueno, ¿cómo resultó el encuentro de ayer? Castro nos había dicho que era el tema de los juicios y la antigüedad. ¿Puede ser en la agenda? Sí. La verdad que sorprendido porque el ministerio o el que lleva la cartera de seguridad está tomando rienda, como dice, de las cosas para bien y ajustándose siempre muy en esto, quiero ser claro, a lo que se firma en el acta. Nosotros lo único que teníamos para tratar y para ver fue el tema del 2% de antigüedad y el tema de los juicios. Después otros temas, quedan para reuniones posteriores, pero sí se trató de ese tema y la verdad que muy sorprendido, porque la verdad que pudimos resolver esta situación que hacía muchos años que la veníamos insistiendo, peleando y llegamos a muy buen puerto para los que tengan mucha jerarquía, ¿no? ¿Y cómo quedó resuelto lo de la antigüedad entonces? ¿Se va a pagar de alguna forma? Sí, se va a pagar en 4 meses consecutivos desde a partir de julio. Uh-huh. Nosotros estamos cobrando hasta ahora el 3%. Bueno, ese 2% se va a pasar a pagar 0,50 en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, cumpliendo así en octubre recién el 5% de la antigüedad para todo el personal policial, ¿no? Esto es un logro tremendo porque, se ha avanzado muchísimo en la parte salarial y en el bienestar del policía, porque esto es una lucha que hace años que la venimos insistiendo, y este ministerio ha tomado cartas en el asunto, ha traído muchas respuestas que, nos va a hacer bien a todos, ¿no? A mí, a todos mis compañeros y a los que realmente lo están necesitando, ¿no? Porque esto es nuestro. Del gobierno anunció paritaria con todos los sectores del trabajo de los trabajadores estatales para el mes de mayo, para el 10. Acá nos lo dijo el ministro Ayala. En el caso del tema salarial de los policías, ¿tienen fecha o tienen algún proceso, digamos, para por lo menos hablar de ese tema? Sí, nosotros también en el mes de mayo, no sé qué día, si puede ser 15 o el 20, digo algo así, porque también se planteó de que nosotros también vamos a empezar a reunirnos con el Ministerio de Gobierno y con la cartera para una recomposición para el próximo semestre. Sí, estamos en el mismo camino. Nosotros ya estamos entrando en mayo, así que calculo que la semana que viene tendrán ellos confirmado la fecha que nos empezaremos a reunión y empezaremos a buscarle la vuelta para una recomposición al básico y que la gente empiece a manejarse un poquito mejor, ¿no? Correcto. Por lo que siento y percibo, Claudio, están bastante a gusto, digamos, en la negociación con esta nueva conducción en el Ministerio y en la Policía. ¿Puede ser? ¿O hay un cambio? Sí, hay más diálogo. La verdad que la visión del ministro, su secretario, está con nosotros. Hay más diálogo. Se evita perder tiempo en el pasado. Uh-huh. Se avanza hacia adelante. Y eso es bueno porque, es enriquecedor, se aprende. Y nosotros también ponemos disposición de no llevarle tantas demandas y buscarle más soluciones, ¿no? Porque uno cuando llega es como que, acuérdense que nosotros venimos casi de 2 ministerios, de 2 ministros, de 2 subsecretarios, 2 jefaturas, sí. Todo un año anterior muy conflictivo y que realmente empecemos a tener paz es grandioso. La verdad que es grandioso, en mi caso es grandioso porque nos ha tocado... Hay señal que quieren trabajar, que nos acompañen, que estemos buena relación y somos todos uno. O sea, si usted analiza el ministerio, la jefatura, somos uno. O sea, nadie tiene que estar peleado con nadie. Pero cuesta llegar a lo que estamos llegando, ¿no?
Sí, bueno, nosotros obviamente como medio nos ha tocado lo mismo, hacer una cobertura de todo esto, y hemos pasado por climas de mucha, mucha tensión, sí. Con movilizaciones, con las mujeres en la calle, con los jubilados en la calle, y ahora me da la sensación de que la cosa es distinta mínimamente, que está, digamos, hay un clima de diálogo, de un reclamo sensato, digamos. Exactamente. Y una, sí, esa, sí. Esa sensación me da. Bueno, sí, sí, bueno. Nosotros no debemos perder eso, es que lo que más deseamos es tener el diálogo, la comprensión. Y que bueno, el problema está, el tema hay que es el cómo, y sí, bueno, sí, siempre sí. Hay medidas o formas para arreglar las cosas. Este ministerio está llevando a arreglarla, ya se dan cuenta que dio una muy buena señal. Esto es muy importante lo que se logró, mire, es algo que si usted analiza... Y es un aumento salarial en definitiva, es una mejora salarial inmediatamente, inmediata. Sí, a 4 meses, algo que, no sé, venimos peleando, no sé si 14 años, ¿cuánto hace que venimos con el tema de la antigüedad, los juicios, y que se... Digan lo que digan, a ver, el tema electoral, usted piense lo que quiere, pero ¿quién está ayudando a la policía? Ahora están ayudando ellos. Sí, y la verdad que muy confortable que hoy empiecen, no sé, para octubre tengan un 5% más de antigüedad y más cosas que se están logrando, porque él quiere cumplir lo que se firma. Entonces, bueno, vamos a hablar lo que se va a firmar y lo que se puede. Bien, hay que... No, y aparte esto despreocupa a la comunidad, porque con una policía siempre con el fantasma de el acuartelamiento, de eso dando vuelta... No. En general también se transmite a la comunidad. Evitarlo, con lo que usted está diciendo, me parece que por eso lo subrayamos, ¿no? Sí, 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 porque el que no tenga un hijo que es policía, la señora policía, una familia policial, es mentira. Tenemos por todo, como tenemos docentes, tenemos médicos, todos tenemos. Mm. Bueno, también la actitud del ministro de Economía, muy buena, habló, respondió, se le hizo preguntas. La verdad que muy bien. Bueno, esto es evidente que la cartera de seguridad está cambiando, sí. Le está dando una impronta, y bueno, y esto también viene a colación del señor gobernador, porque bueno, calculo que le estará bajando todas las cosas. Como para que bueno, se recomponga, porque no tenemos por qué estar mal. Acá hay que arreglar y ponerse bien y ir a trabajar, disfrutar de la familia y poder avanzar, ¿me entendés? Uno tiene que crecer, nunca quedarse con lo que tuvo. No sé, creo yo que es así. Está. Sí, aparte, esto para mí, yo destaco siempre que se pueda hablar, porque en el medio queda la comunidad de estas discusiones, la sociedad, sí, sí, y la... De malas decisiones nuestras, o de capricho, de egos, de altanerías, que no ayudan a nada, porque si uno saca después la cuenta, no ayudan a nada, porque... No avanzamos, lo único que hacemos es están en el mismo ruido. Lugar, están en el mismo lugar. Bien, Claudio, gracias por la información, estamos en contacto. En mayo seguramente hay una reunión por el tema salarial, entonces, que no debiera ser después de la primera quincena, por ahí sería más o menos. Sí, ¿no? sí, igual eso ya el ministerio ya lo tiene agendado, el ministro Ayala también, porque tenemos en el acta, lo que falta el día, bueno, eso también no podemos exigir tanto, ¿no? Pero con que nos convoquen y que empecemos a trabajar es fundamental. Miren, el diálogo que tengamos y lo que podamos resolver es muy fundamental para todos y para nosotros, porque si no, ya al ir vamos más distendidos, mejor. Hay mucha predisposición, entonces uno va con ganas. Pero si vamos con un palo y usted va con un escudo y el otro va... no, ¿me entiende? Sí, así sí, que bueno... Un buen camino estamos haciendo. Gracias, Claudio, por atendernos. Buena mañana. Saludos a ustedes y a sus compañeros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Claudio López, vocal por Activos, vocal no integrante por Activos del Comité de Bienestar Policial. Hubo reunión ayer. Definieron y acordaron el tema de la antigüedad, un diferencial que había en el reclamo, que se va a ir pagando en 4 cuotas para luego completarse ya...